Muchas gracias por vuestra presencia. Saludo sobre todo a los colegas y a los estudiantes que ya a partir de esta tarde van a seguir este acto a través del canal de Historia Debate en YouTube. Bueno, de entrada decir que no hay como que un amigo lo presente a uno, ¿no? Porque claro, es mucho más agradable, por lo tanto, gracias a Israel San Martín, organizador con Sonia Gómez, de este maravilloso congreso interdisciplinar. Inevitablemente, como hizo ya Israel, voy a hablar algo de historia inmediata o no tan inmediata, ¿no? El recuerdo, Sonia lo sabe porque se lo comenté nada más llegar aquí, el recuerdo que supone para mí, la buena memoria, el estar aquí en el auditorio de lo que a finales de los 60 era la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en aquel momento, hoy Universidad Complutense. El edificio es el mismo y el auditorio también. Y eso es lo que me trae el recuerdo de una de las sesiones plenarias del Sindicato Democrático Estudiante de la Universidad de Madrid, que celebramos en este auditorio en el curso 1967-1968, en plena dictadura, donde yo representaba a los estudiantes de Ingeniería Industrial, escuela técnica que está todavía en el Paseo de la Castellana, me sentaba allí. Y un homenaje, por lo tanto, a esta Facultad de Filosofía y Letras, donde impartió docencia José Luis López Aranguren, Santiago Montero Díaz y Agustín García Calvo. Los profesores de esta facultad que fueron expulsados de la universidad en los años 60 por el régimen y despedidos con honores con una manifestación de 5.000 estudiantes, que hizo historia, fue casi el comienzo de la lucha de los estudiantes por la autonomía universitaria y por la democracia en España, de la que esta facultad pues, fue uno de los puntales aquí en la Universidad de Madrid de aquel entonces. Pero bueno, venimos a hablar de texto, realidad e imagen en las fuentes escritas. Yo quiero desarrollar en esta conferencia el punto cuarto y el punto quinto del manifiesto historiográfico de Historia Debate, el punto cuarto sobre la interdisciplina y el punto quinto que titulamos cuando salió a la luz este manifiesto hace 11 años, en el año 2001, contra la fragmentación. El manifiesto historiográfico de Historia Debate pues ha sido suscrito hasta ahora por 600 profesores de historia, historiadores de universidades de 37 países y es, como algunos ya sabéis, la plataforma historiográfica, entre comillas, programática de la Red Internacional Historia Debate, que además de foro es una tendencia historiográfica actual. Cuando hablamos de interdisciplina, hablamos de lo que decía al principio de este congreso, que es interdisciplinar. Estamos interviniendo en las conferencias, en las ponencias, en los debates, profesores de diferentes disciplinas, pero lo que nos interesa sobre todo, y es lo que yo voy a desarrollar, es la interdisciplinaridad aplicada a la propia disciplina, en el interior de la disciplina. Entendida esta, la disciplina de la historia en su sentido más amplio. De manera donde ahí entramos los que hacemos historia general, los que hacéis historia del arte, los que hacéis historia de la lengua, de la literatura, por seguir las líneas de este congreso que tiene el subtítulo de visión interdisciplinar de historia, arte y lingüística, o literatura en general. Realmente todos somos historiadores, ¿no? Aunque muchas veces pues, digamos que nos atribuimos la disciplina a los que hacemos historia general. En mi caso,
para el periodo medieval, pero no es así. Hay historiadores en todas las facultades de humanidades y de ciencias sociales, y en algunas de ciencias duras y en historia del arte tenemos esa idea amplia de lo que es nuestra disciplina, ¿no? Que no se reduce solo a las facultades donde se imparte la licenciatura de historia. Por lo tanto, hablamos de intra, más que de inter, de intradisciplinaridad cuando estamos reflexionando sobre la colaboración entre historiadores de diferentes temáticas, pero que además estamos en licenciaturas y en facultades muy distintas, ¿no? Y por lo tanto, pocas veces reflexionamos sobre cómo, por ejemplo, trabajamos sobre temas muy parecidos, con fuentes muy, muy parecidas, aunque ya digo, por desgracia el mundo académico está muy compartimentado y ya digo que a veces de una manera pues distante, ¿no? Con más distancia de la que sería de deseable. Por lo tanto, nosotros en este enfoque de intradisciplinaridad y de concepto de la historia como disciplina amplia, donde entramos todos los que investigamos sobre el pasado, cualquiera que sea la temática y el enfoque, ¿no? Pues nosotros de la intradisciplinaridad queremos, en Historia de Arte, ayudar a resolver el problema de la fragmentación, que es producto del crecimiento de nuestra disciplina, en general de las disciplinas académicas, tiene su aspecto, su vertiente positiva, pero también tiene su aspecto negativo, y es que se diluye y se fragmenta el propio objeto de la investigación. Por lo tanto, queremos aprovechar las fuentes compartidas desde diferentes géneros historiográficos. Concretamente, compartimos las fuentes escritas para ver cómo contribuir a esa intradisciplinaridad. Para eso utilizamos todo el margen que tiene el historiador a la hora de escribir la historia. En el punto primero del manifiesto del año 2001, de Historia de Arte, redefinimos la historia como una ciencia con sujeto cognoscente. Entonces nos interesa desarrollar, y hoy en esta conferencia, la interactividad del historiador con sus fuentes, ¿no? Sobre todo la función reconstructiva del historiador respecto a las fuentes con las que trabaja, que lo hacemos todos, lo que pasa es que no de una manera consciente, ¿no? Más bien queremos dar esa impresión de que nuestra función es neutra y simple, y respetamos las fuentes hasta el punto que a veces parece que nuestro trabajo no es un trabajo intelectual, ¿no? Es decir, que solamente recogemos los datos que aparecen en esas fuentes y que ahí está la clave del oficio historiador. En Historia de Arte no pensamos así, pues porque no trabajamos así en general cuando investigamos, y porque tampoco vemos las ventajas que tiene hoy en día mantener eso que en parte es real y en parte es ficción, de que el historiador no incide en las fuentes cuando trabaja. El historiador selecciona los temas, construye, reconstruye la fuente para poder llevar a buen puerto su investigación. Y eso hay que decirlo, saberlo y emplearse a fondo y asumir a fondo la responsabilidad que supone de ser el historiador quien escribe la historia, que no se escribe sola ni las fuentes hablan solas. Y no solo porque hay que interrogarlas, es que, como veréis aquí, hay que hacer algo más. Hay que deconstruirlas y reconstruirlas para que den de sí todo lo que nosotros necesitamos para reconstruir ese pasado, sin renunciar a las especialidades historiográficas, a los géneros historiográficos. Desde el año 2007 venimos propugnando una historia mixta como historia global. Es decir, obtener aproximaciones globales de nuestros objetos de estudio, haciendo converger diferentes tipos de temas, de fuentes, de métodos y de enfoques historiográficos, que es el caso que nos ocupa hoy. Nosotros lo que queremos es reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho de
sobre una fuente única, una fuente escrita, aplicando simultáneamente tres enfoques historiográficos aparentemente distintos, unificados, porque en los tres casos trabajamos con una misma fuente, un enfoque tradicional de historia documental, un enfoque de historia oral y un enfoque de historia de las imágenes sobre una misma fuente. Bueno, no se trata de una reflexión teórico-metodológica, sino que me reduzco a explicitar mi experiencia de investigación concreta, que tuvo su momento álgido en el tiempo de elaboración de mi tesis doctoral, de más de dos décadas, y que fue una investigación detallada sobre una fuente judicial para extraer información sobre una revuelta social medieval, donde la investigación empírica y la reflexión han caminado siempre juntas desde el momento en que empecé a trabajar sobre esta temática y con este enfoque de historia mixta como historia global, que también se explicitó en el año 2007, pero es que yo hice en los años 80 la tesis. Llevo ya, por tanto, bastantes años trabajando en esta dirección y una experiencia práctica que fue enriquecida a partir del año 1993 por los debates en red, ahora y antes, a través de congresos exclusivamente de historia de debate, que realizó su primer congreso en el año 1993 en Santiago de Compostela. Bueno, vamos desvelando ya los secretos. La fuente escrita sobre la que hemos trabajado es muy voluminosa, es el pleito Tavera Fonseca, ya os contaré algo más. Es una fuente única escrita, un legajo grande, depositado en el archivo arzobispal de Santiago de Compostela, donde hicimos una doble operación casi simultánea. Por un lado, de construir y por otro lado, reconstruir al mismo tiempo. La deconstrucción consiste en extraer de la fuente escrita sus tres dimensiones a las que hace referencia el título de la conferencia. Extraer todo lo que tiene la fuente de texto, lo que tiene de oralidad y lo que tiene de imágenes, sabiendo que, como en el dogma de la Santísima Trinidad, la fuente es una y trina. Y si digo yo, si un creyente pues puede trabajar con esas dos ideas a la vez en la cabeza, de que Dios es uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues nosotros, en el templo del saber, pues seremos capaces de entender que trabajamos con una fuente sola, que es trina, que es texto, oralidad e imaginario al mismo tiempo. Por lo tanto, primero de construir para analizar y después reconstruir casi simultáneamente, buscando una explicación de conjunto. Para los que fuimos formados en los 70, etcétera, es como si a la vez hiciéramos el análisis y la síntesis en el proceso intelectual, en el proceso de investigación. El objetivo de este esfuerzo de construcción y de reconstrucción prácticamente simultáneo, el objetivo final, claro, es primero aportar conocimiento nuevo al hecho que investigas. Si no, sería una pura especulación, como diría Claudio Ganaparo, que identifica filosofía siempre con especulación, lo cual pues no deja de ser espectacular, como somos los colegas de filosofía y en su caso además de filosofía de la ciencia, ¿no? Siempre estamos aprendiendo de ello. Entonces, lo primero, generar conocimiento nuevo, vamos, ¿no? ¿Para qué? Dios lo estaría aquí proponiendo y explicando mi experiencia. Y lo segundo es hacer este esfuerzo de reconstrucción de la fuente para enmendar la falta de las ausencias, vamos, la falta y los defectos de la propia fuente, sus limitaciones o las parcialidades
o la parcialidad de la propia fuente en sí, que no son inocentes, ¿no? Sino que responden a un contexto cultural, social, etc. Siempre yendo, claro, más allá del positivismo, de manera que también para los formados en los 60 y 70, a la vez nuestro método es inductivo y deductivo, o sea, al mismo tiempo. No, digo casi simultáneo porque, claro, uno puede hacer, sobre todo si es hombre, las mujeres, pues sí, con más facilidad las cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues, como, desde ese punto de vista, pues claro, casi es simultáneo, pero en el fondo es sucesivo. Pero sucesivo, donde media muy poco, un intervalo muy breve entre la parte inductiva y la parte deductiva del proceso de investigación. Bien, decía, fuente única, voluminosa, el proyecto de Vera Fonseca, es en realidad son las probanzas del pleito Tavera Fonseca, se dice, es un interrogatorio a 204 testigos populares en su gran mayoría, realizado por toda Galicia entre los años 1526 y 1527, para un tribunal arbitral que disputaba sobre el derrocamiento de las fortalezas en el Arzobispado de Santiago durante los años 1467-1469, lo que llamamos la revuelta de los Sigmandiños, tanto los historiadores como el público culto en Galicia y fuera de Galicia, porque fue una de las revueltas sociales más importantes, no solo en la península, en toda Europa, de la segunda mitad del siglo XV, en las puertas de la modernidad. Nuestro objetivo final es nuevo conocimiento sobre la revuelta de los Sigmandiños. Y este pleito, os lo explico muy brevemente, entre el arzobispo saliente, Fonseca, que además fue el fundador de la Universidad de Santiago de Compostela, y el arzobispo entrante, un tal Juan Tavera, absentista, que prácticamente no pisó las calles de Santiago de Compostela, pero que quería obtener pues un dinero de Fonseca a cuenta de que el arzobispo saliente no había ordenado la reedificación de las fortalezas derrocadas 60 años atrás, en el tiempo del padre del arzobispo, porque somos así, Santiago de Compostela, al final de la Edad Media, tenemos un arzobispo padre y un arzobispo hijo, el hijo hereda la mitra compostelana de su padre en aquellos tiempos donde el celibato pues era obligatorio, pero no tanto de los Borgia para abajo, vamos. Entonces quiero decir que servía la creencia de otra manera, porque como sabéis, hasta el Concilio de Trento, ya mediados del siglo XVI, nos impone en la vida eclesiástica de una manera así radical como hasta hoy en día el celibato eclesiástico. Por lo tanto, eran el arzobispo entrante Tavera, un personaje de la corte de Carlos V, como también lo era el arzobispo Fonseca, también disputaban por eso, ¿no? Por la influencia en la corte, y entonces quería pues que de alguna manera el arzobispo saliente pues en ese pleito quedara como pues eso, un prelado que no había cumplido con sus deberes de mantenimiento del patrimonio eclesiástico, porque ni él ni su padre, que fue quien vivió las furias irmandiñas, habían presionado a los vasallos para que reedificaran las fortalezas que derrocaron, prácticamente todas las fortalezas medievales de Galicia, menos el castillo de Pampa, se dice que todavía está ahí. Arzobispo Fonseca, finalmente, para poder retomar su puesto al frente del arzobispado de Santiago, que era el mayor señorío jurisdiccional, el mayor señorío feudal de la Galicia bajo y medieval, tuvo que pactar con sus vasallos, y en el pacto ese entró en que esas fortalezas no se reedificarían, ¿no? Por eso salta de un arzobispo a otro a lo largo del siglo XVI, donde el que entra quiere que el saliente pues de su bolsillo le pague al entrante pues una cantidad de dinero. Unos peritos tasadores calculaban lo que podía costar la reparación de esas casas, unas cantidades astronómicas completamente,
porque esas casas fuertes, algunas de ellas eran castillos muy importantes, ¿no? Que han desaparecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta fuente voluminosa requiere pues, eso, un enfoque triple, como decíamos, de historia documental, de historia oral, de historia de las imágenes. La cuestión número uno es heurística, ¿no? Es decir, cómo se puede tratar de manera diferente, desde un punto de vista metodológico, historiográfico, la parte textual del pleito, que son fundamentalmente los trámites judiciales, tratar de otra manera la parte oral, las declaraciones verbales, y en tercer lugar, dentro de las declaraciones orales, tratar de una manera separada la parte imaginaria, es decir, las imágenes de expresión oral transcrita. Porque no pasa lo mismo en otras fuentes judiciales de estas características, pero en el pleito de Tavera Fonseca, los escribanos transcriben simultáneamente la declaración de los testigos en su totalidad. En otra documentación judicial pues son resúmenes, en este caso no, es textual. Y traducen simultáneamente, digo, porque los testigos se expresan en gallego y siendo las dos partes del pleito de arbitraje de origen castellano, Tavera y Fonseca, pues bueno, pues los interrogatorios se transcriben en castellano, con evidentes huellas de palabras en gallego, etc., con el problema que supone de pérdida de contenido, ¿no? En la propia traducción, transcripción, que de todas las maneras es completa. Es decir, que en principio del listado de preguntas en el pleito vienen las respuestas completas de cada testigo, lo cual pues eso, le aporta un interés, si acaso mayor, para esta operación de deconstrucción de las tres dimensiones, la parte escrita, la parte oral e imaginaria que hemos hecho. Desde el punto de vista del nuevo conocimiento, yo, bueno, soy parte interesada, pero creo que hay un consenso sobre lo que voy a decir. Es decir, con el estudio, a partir de este enfoque poco tradicional que yo he aplicado, que hemos hecho el pleito de Tavera Fonseca, hemos dado un paso de gigante en el conocimiento de la revuelta de los hermandiños, y yo creo que de las revueltas bajo medievales en el occidente medieval. Primero porque el enfoque oral nos ha permitido tener acceso a la opinión y la mentalidad de los protagonistas mayoritarios de la revuelta, que son populares, que son en su mayoría absoluta campesinos, los que hablan. Los 204 testigos están elegidos de tal manera que representan la sociedad gallega de la época, tanto las clases sociales representadas, en una proporción parecida a la realidad, incluso perjudicando a las clases populares, sobre todo al campesinado gallego. Es decir, campesinos, oficiales artesanos y pescadores son mayoría en el pleito de la Fonseca, como lo fueron en la revuelta irmandiña, pero fueron más mayoritarios en la realidad que en la propia que en los propios interrogatorios, que aún así siendo mayoría es una mayoría simple, no una mayoría tan absoluta como lo fue en la realidad. De todas maneras, es una fuente bastante representativa de la Galicia de la segunda década del siglo XVI. Por lo tanto, esto de acceder de una manera directa, porque la fuente oral pues es una expresión espontánea, directa, donde en este caso además con traducciones y transcripciones simultáneas pues es una fuente muy fiable. Yo obviamente hice toda la crítica de la fuente en el proceso de investigación y tenemos, como piensan, sienten y se imaginan,
consciente e inconscientemente, la realidad, en este caso la realidad de los derrocamientos, de la insurrección popular de 1467, de una manera excepcionalmente directa, ¿no? Porque la transcripción final no está cocinada, ¿no? Como hacen aquí con las encuestas y los sondeos de opinión, son los resultados directos, son sus propias declaraciones, ¿no? Que yo estudié de una manera estadística, aprovechando toda la experiencia de, en parte de la antropología, pero sobre todo de la psicología social, y estudiándola, haciendo un estudio de actitudes, etcétera, en mi tesis doctoral. Después del enfoque imaginario de las imágenes orales que extraemos y de su estudio, nos permiten descubrir, para muchos de una manera sorpresiva, el sentimiento general de victoria que tenían los protagonistas y los testigos de la revuelta hermandiña 60 años después, que no es mucho. Aquí, en el Departamento de Historia Contemporánea, se está de una manera apresurada generando archivos orales sobre la Guerra Civil Española y la Segunda República, porque bueno, ya son como muy mayores, ¿no? Ya han pasado los propios testigos y los propios protagonistas, porque han pasado ya casi, pues, bueno, sin casi 80 años, ¿no? Imaginaos que con 60 años todavía el grueso de los testigos bien fueron jóvenes participantes en las milicias y en los derrocamientos, bien eran niños que lo vieron todo y que muchas veces nos dan los testimonios más vivos y más espectaculares en la tercera dimensión a la que nos estamos refiriendo aquí, que es la dimensión imaginaria de la revuelta. Incluso en algunos casos este sentimiento general de victoria está explicado de una manera bastante racional, explícita, ¿no? Aunque en general se utilizan imágenes, muchas veces de origen inconsciente. En otro lugar, que fue el congreso que en abril de 2010 organizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y Real San Martín, un congreso interdisciplinar como este, un poco siguiendo pues esta serie. Este sería el tercer congreso que Sonia, Israel, Alfonso Pinilla, etcétera, han organizado, ¿no? A partir de sus encuentros en el Colegio de España, de la Cité Internacional de París y en el École de Séville. Entonces allí ya expuse, y está ya en el canal de Historia y Debate en YouTube desde hace, pues eso, casi 2 años, mi trabajo más detallado sobre el resultado del estudio de esa tercera dimensión imaginaria, con el título de Imágenes de Victoria de la Revuelta Hermandiña. No, para no repetirme, no voy a insistir mucho, salvo en un caso. La frase más repetida y más gráfica que identifica para los propios protagonistas y sus descendientes el éxito de la Revuelta Hermandiña es esta. Se decía, lo cual nos están dando pistas de que no se trata de una opinión personal, sino de una tradición oral. Dice, se decía que los gorriones corren tras los halcones. Los gorriones, pájaro humilde, esta idea de humildad en la relación con los pájaros, pues naturalmente también ahí con toda seguridad hubo una influencia franciscana. Estamos a mediados ya del siglo XV, hay conventos franciscanos en todas las villas importantes de Galicia. El gorrión representa al campesino, representa al artesano, representa al pescador, corren tras los, o sea, persigue a los halcones, que es la metáfora perfecta del caballero feudal, ¿no? Y eso lo dicen los que corrían detrás del conde de Lemos persiguiéndolo hasta Ponferrada para derrocarle su fortaleza, porque es en esa marcha, en esa columna de 30.000 campesinos, artesanos y pescadores, con la ayuda de hidalgos y sacerdotes, etcétera, que corrían
persiguiendo al mayor señor de Galicia del momento, que es Pedro Álvarez de Osorio, el conde de Lemos, hasta Ponferrada. Alrededor de ese hecho militar que se produce en el comienzo de la revuelta, pues es como surge esta frase que hizo historia y que recuerdan 60 años después como la metáfora imaginaria, la imagen mental más poderosa, con la representación social más poderosa por parte de la revuelta, por parte de sus propios protagonistas. Claro, esto ya dije que se corresponde con un trabajo de investigación más detallado, básico, que hice en la tesis doctoral hace 25 años sobre las tradiciones orales favorables y contrarias a los irmandiños desde 1467 a 1674. Bueno, el enfoque este multidimensional, que después naturalmente inmediatamente recupera la unidad del objeto, porque claro, estudiamos la imagen de origen oral, gorriones corren entre los halcones, y después, claro, entramos en la explicación de conjunto sobre lo que tuvo de derrota y de victoria, lo que hubo de vencedores y vencidos en la revuelta de Mandiña, que es un tema, claro, más bien de debate político historiográfico que tiene que ver con el poder y con la interpretación que después se hará, sobre todo de forma culta, de la revuelta en Mandiña, ¿no? Esto que os decía antes, de construir, reconstruir al mismo tiempo para conseguir una explicación global del hecho histórico, en este caso de una revuelta social. Bueno, yo creo que los historiadores que desvelamos el secreto, que somos partidarios de desvelar el secreto, que la historia la hacemos los historiadores, con fuentes, pero la hacemos los historiadores, pues a veces utilizo esta metáfora historiográfica, ¿no? Tenemos que hacer como los arqueólogos cuando reconstruyen una vasija de la que se conservan trozos nada más. Si lo veis en los museos, y en algunos casos pues pegan, buscan la manera de encajar un trozo con otro, y en otros casos simplemente ellos pues rellenan con materiales actuales, tratando de imitarlo lo mejor posible a los artesanos que hicieron en su época la vasija completa, y al final nos dan una vasija completa reconstruida. Eso es lo que tenemos que hacer con las fuentes, ¿no? Yo decía que hay que hacer un especial y complejo esfuerzo metodológico historiográfico para reconstruir nuestro objeto en el caso de que falten fuentes, de que las fuentes que tenemos tengan sus limitaciones o de que sean parciales. Entonces, por ejemplo, en este caso, es que ¿por qué hemos ido a buscar imágenes de expresión oral para estudiar el imaginario irmandiño? Porque es que no tenemos fuentes iconográficas materiales para el estudio de las imágenes de la revuelta, por eso acudimos a las imágenes verbales. No es por gusto, es por necesidad, claro, después le cogemos gusto, ¿no? Igual, las limitaciones. Por ejemplo, se conserva un número reducido de documentos emitidos por la propia hermandad, por la propia Santa Hermandad del Reino de Galicia, que es el nombre oficial que tenía la institución, que sirvió de medio organizativo para el asalto a los castillos y la expulsión de los señores del Reino de Galicia durante 2 años, que fue cuando se autogobernó Galicia alrededor de la Junta General del Reino de Galicia. Es el primer nombre, es la primera vez que se utiliza ese nombre de lo que hoy es el gobierno autónomo de Galicia, la Junta de Galicia. Bien, entonces, tenemos pocas fuentes coetáneas de la propia hermandad, es decir, de esos 3 años, el año 67, 68, 69. Son muy valiosas, pero tienen sus limitaciones, porque reflejan la opinión y la mentalidad, sobre todo de los dirigentes locales, provinciales, normalmente los obispados, o los obispados de Santiago, o nacionales del conjunto del Reino de Galicia. Y no nos aportan, como en el caso de las declaraciones orales de Pedro Álvarez Fonseca,
con 60 años de décadas, no nos aportan la opinión directa de la base social, que son los que, además, tratándose de una revuelta de verdad, es decir, de una revolución, si ese término se pudiera aplicar, con los matices y previos imprescindibles, lo podemos hacer si no la confundimos, claro, esa revolución con las que tendrán lugar en el ciclo de las revoluciones burguesas que se inician en Inglaterra en el siglo XVII y tiene su máxima expresión en 1789 en Francia. No, se trata de revoluciones antifeudales también de diferente tipo que empujan en una dirección la transición del siglo XV al siglo XVI, la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero es que la documentación oficial de la Hermandad la redacta las élites urbanas y rurales, que son quienes controlan los organismos de poder hermandiño a todos los niveles. Son muy útiles, pero no nos dan acceso a la opinión de la mayoría social, amplísimamente mayoría de la sociedad gallega que participa en ese acontecimiento, que es sin duda el acontecimiento rupturista más importante de la historia de Galicia. Aunque el problema mayor que teníamos hasta descubrir, publicar y trabajar sobre el pleito de la Fonseca era la parcialidad de las fuentes con las que hasta ese momento se estudiaba la revuelta irmandiña. Me refiero a las fuentes de origen nobiliario que hasta que se publica el pleito de la Fonseca en los años 80 y yo hago toda esta investigación, era la fuente única. Teníamos solamente, sabíamos algo, todo lo que sabíamos sobre la revuelta irmandiña era porque los autores de los nobiliarios nos habían contado a su manera, y todos ellos partidarios del poder feudal o de lo que fue ese poder feudal, el poder nobiliar derrocado por los irmandiños en 1467. Además, un tipo muy distinto de fuentes narrativas, fuentes de autor, donde si extraemos algo son imágenes de derrota. Y no hablan del comienzo, sino que hablan del final, de las batallas campales que 2 años después del poder irmandiño ganan los ejércitos señoriales que vienen, uno de León, otro de Castilla y otro de Portugal, para retomar el poder para los señores en Galicia. Y de hecho, os digo la verdad, así como las imágenes verbales pro-irmandiñas son extraordinariamente ricas y creativas, en los nobiliarios de Aponte y de Gándara, por ejemplo, lo que se leen son descalificativos, insultos, les tratan de villanos, de chusma, de gente vil. Y entonces, en ese sentido, de ahí no sacamos nada, ¿no? Y además, esas son imágenes de derrota minoritaria en la Galicia de 60 años después. En total, que nosotros nos planteamos ir más allá del dato de las fechas, de los lugares, de los acontecimientos, de la batalla, de los grandes hombres que surgen de las fuentes, nos planteamos una complejidad de enfoques y una complementariedad de fuentes para buscar una explicación de conjunto, para intentar una nueva historia global donde lo fundamental es que, en mi caso, por ejemplo, haciendo historia de la mentalidad, no se abandone la historia social, hacer una historia que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo, que es eso es lo que nos permite conseguir una aproximación global que contribuya a la explicación de los hechos históricos. Bien, ya con el tiempo que me queda no podré terminar la conferencia, pero algo voy a decir rápidamente en los minutos que me queda. Se dice que el pleito Tavera Fonseca es una fuente excepcional, única o especial. Yo creo que no es cierto, que hay infinidad de informaciones orales y declaraciones de testigos de pleitos medievales y modernos en el archivo del Reino de Galicia, por ejemplo, y no digamos en la Chancillería de Valladolid. Si hay algo excepcional en los resultados de esta investigación y de estas reflexiones, es precisamente los enfoques historiográficos que se aplicaron, no el tipo de fuente que abunda bastante, ¿no? Y yo creo que nuestra experiencia es trasplantable a otras fuentes y a otras investigaciones. Es decir, lo que estamos diciendo aquí de construir y reconstruir al mismo tiempo, separando lo oral de lo,
de lo textual y dentro del oral lo imaginario del resto, es aplicable a cualquier documento de archivo literario que contenga oralidades y expresiones imaginarias. Por lo tanto, nosotros ya hemos, en la época de la tesis Mentalidad y revuelta en la Galicia Hermandiña, publicada en 1988, ya hemos argumentado y demostrado que se puede hacer historia oral para periodos anteriores al siglo XX, se puede hacer historia oral medieval y moderna, y ahora lo que queremos en esta conferencia, ya en parte lo hicimos en el Congreso del 2010, pero aquí de una manera más detallada, tratando que la experiencia metodológico-historiográfica se pueda trasplantar o proponer que se pueda trasplantar a otros temas y a otras fuentes, ¿no? Entonces, lo que proponemos es investigar imágenes e imaginario, que no es lo mismo. El imaginario supone al mismo tiempo imágenes gráficas y realidades inventadas. Proponer investigar el imaginario a partir de la oralidad. Esto ya se ha dicho por algún historiador de la literatura, Zumthor, por ejemplo, a quien yo leí después de haber hecho mi investigación. Él trabajó sobre todo con poesía oral, ¿no? Y entonces ella explicaba que hay que distinguir la evidencia oral de la evidencia escrita en textos. En textos, él lo aplicaba a textos literarios, sobre todo poéticos, pero también como estamos demostrando, se puede aplicar a pruebas y sentencias judiciales, cantigas, en crónicas, todas aquellas fuentes escritas que contengan evidencia oral. Sobre todo en el caso de cómo, explicaba antes, no haya ilustraciones, pinturas, esculturas que pueda uno utilizar como fuente para los estudios imaginarios. Yo creo que la historia del imaginario es más amplio que la historia del arte. La historia del arte además tiene que cumplir con ese rito de estudiar autor y escuela. La historia del imaginario es más amplio, interesa otra especialidad historiográfica, no solo la historia del arte, y permite otras fuentes, como estamos diciendo aquí, que no sean estrictamente historiográficas. Yo creo incluso que la historia del imaginario solo como fuente historiográfica y artística puede ser limitador. Igual que pretender estudiar el imaginario al margen del conjunto de la mentalidad o pretender hacer una historia de la mentalidad, como se ha hecho en Francia a veces, al margen de la historia social y política. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que utilizar las fuentes artísticas y literarias, pero es que los colegas de Historia del Arte, Historia de la Literatura o de la Lengua tienen que usar también las fuentes de archivo y, en este caso, la documentación judicial para encontrar otro tipo de imágenes que responden a un estudio enfocado de otra manera y sobre todo en un contexto social diferente. Yo creo que las fuentes clásicas de la historia del arte y de la historia de la literatura pues tienen sus limitaciones epistemológicas y sociales. Este tipo de fuentes cultas, cultísimas, representan las élites sociales, la cultura savant, ¿no?, en sociedades históricas mayoritariamente analfabetas. Incluso el arte popular es escaso y menos significativo, por desgracia, que el arte culto a la hora de extraer información imaginaria. Con todo, el imaginario oral y popular y el imaginario culto, como sabemos, están muy relacionados en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna. No se pueden estudiar por separado. La propuesta es, colegas de Historia del Arte, Historia de la Lengua, Historia de la Literatura, que crucemos nuestros datos, nuestras fuentes, nuestros enfoques, cultivemos nuestro territorio común, también popular, desde la historia general, desde la historia del arte, desde la historia de la lengua, desde la historia de la literatura. La historia a secas nos lo agradecerá. Muchas gracias.